Buenos días. Hoy venimos en representación de la Escuela Secundaria Técnica número 21 Gonzalo Vázquez Vela. Venimos a hablarles sobre qué es el arte y algunos de los proyectos que llevamos a cabo. Les presento a mi compañera Gabriela Lechuga, de primer grado, Alejandra Adave, Diana Calderas, de segundo grado, Laura María Rodríguez y Marco Villeda, de tercer grado. Para mí, el arte es el método, la forma en la que la persona pueda transmitir sus pensamientos a las demás. La obra o el proyecto en el que he estado más satisfecha es el de la tabla de texturas, el relieve, que para mí me gustó mucho transmitir lo que vi en esa pintura. Me gustó mucho iniciar desde escoger la imagen que me agradaba, poner la textura, volumen, color y terminar en un éxito para mí. El arte es una forma de expresar sentimientos y emociones. Es algo que me ayuda día a día. Su función es a ayudar a entender la sociedad en su evolución y cómo se relaciona en diferentes entornos. El proyecto que elegí es mi bodegón, es una copa que al principio cuando lo estaba haciendo sentí emoción y cuando lo estaba haciendo fue frustración al ver que no me estaba saliendo. Cuando llegué a la escuela y vi a mis compañeros, me dijeron que estaba muy bien, que lo había hecho bien, que la transparencia que logré es muy difícil. Y la verdad es que mis proyectos nada más se los había enseñado a la maestra de artes. Por eso sentía frustración. Para mí el arte es una forma del ser humano para dar a entender la perspectiva de cómo él ve el mundo. El proyecto que yo elegí fue hecho a base de la técnica de café. Me sentí muy orgullosa de él porque yo nunca había trabajado con técnicas húmedas y al lograr las tonalidades fue un logro para mí. Lo que yo quise transmitir con mi proyecto fue la depresión y cómo se siente la soledad al tener depresión. Y creo que sí lo logré y pues estoy muy feliz con mi trabajo. Para mí, en lo personal, creo que el arte es una de las expresiones artísticas mejores en la actualidad. El arte es una de las formas de expresar alguna idea, sentimiento o emoción, no solo estética, sino para representarla de distintas maneras. Yo, como mi proyecto de artes, fue un estilo artístico. Este estilo artístico consistía de art brut. El art brut, elegí este estilo porque se me hace fascinante las características que puede llegar a tener este tipo de arte. Cuando estaba realizando el proyecto, primero ocupé un rostro humano de alguna persona. Lo boceté y después ya empecé a desfigurarlo conforme las características del art brut. Al hacerlo, sentí mucha calma y tranquilidad. Y al momento de terminarlo, sentí mucha satisfacción. Para mí el arte es el sentir o la forma en la que los artistas ven o tratan de expresar los sentimientos en una pintura, ya sea pintura o escultura o alguna fotografía. El proyecto que yo elaboré fue basado en la escultura de una figura geométrica, en el cual ocupamos básicamente triángulos equiláteros. Fueron acomodados aleatoriamente, formando así una flor. Para mí fue más que
sencillo pintar, o no sencillo, sino la manera en que vi cómo pintar la flor, de los pétalos y todo eso, ya que para mí representaba de que a pesar del frío, por el color azul, representaba la manera de cómo, a pesar de que las cosas estuviesen un poco mal o en algún sentido o aspecto malo, puedes ser brillante y llevadero. Yo pienso que el vínculo que hay entre el arte y las emociones es muy fuerte, ya que las emociones se transmiten por el arte, dando así las obras que muchas veces, en mi perspectiva, yo trato de distinguir todas esas emociones y pensamientos que el artista tuvo al mostrarlas. El arte, al ser una creación del hombre, demuestra su sentir o lo que está viviendo o lo que vivió en el resto de su vida. El vínculo que hay entre las emociones y las artes es que las emociones dan la pauta para poder expresarse por medio de las artes. Por ejemplo, para hacer una pintura, muchos de los elementos que se encuentran parte de un sentimiento o de una vivencia. Para la música, tienes que sentir la melodía, jugar con las notas y así con cada una de las artes. Para mí el vínculo que existe entre el arte y los artistas es muy fuerte, ya que muchos artistas sienten cariño o hasta en ciertos casos odio hacia sus obras, ya que cada una tiene un pedazo del mismo y un recuerdo o un sentimiento que él quiso expresar, y por eso yo digo que los sentimientos que se comparten entre sí son muy fuertes. El arte, desde sus inicios, ha tenido un vínculo emocional con los autores de las distintas obras que se presentan. Este vínculo puede representar sus vivencias, problemas y emociones de cada autor. Pero por otro lado, también hay artistas que en sus obras quieren dar a conocer alguna idea claramente, ya sea política, cultural o social, dependiendo cada artista. Pero eso no quiere decir que estos artistas no quieran tener emociones en cada una de sus obras. Al contrario, las expresa de distintas maneras. En el arte, para mí el vínculo más representativo y usual es el de las emociones, ya que muchos artistas expresan en una pintura o escultura lo que sienten o por lo que están pasando. En un concepto similar incluyen las fotografías. Están también representadas y muestran con mayor claridad sentimientos y emociones. Por medio de las imágenes capturadas, el fotógrafo en instantes cruciales de ciertos momentos históricos o por ejemplo, las fotografías más representativas que podríamos observar serían las de el 19 de septiembre de 1985, que pasó el terremoto, las cuales no solo expresan tristeza ni algún sentimiento impuro, sino que también representan lo fuerte que puede llegar a ser un pueblo en aspecto de solidaridad. La obra de arte en la que más me ha gustado es La persistencia de la memoria, de Salvador Dalí. A mí me gusta esa imagen porque refleja los sentimientos del artista, es decir, veo la tristeza, la desesperación o la posible soledad que los transmite por medio de los relojes como derritiéndose en medio de un desierto con los restos de una escultura. Creo que el artista guardaba en su memoria muchos recuerdos tristes y solos que tal vez lo inspiraron para crear esta obra. La obra que escogí es Noche estrellada de Van Gogh. La escogí por la gama de colores que utiliza, la mayoría fríos, por la técnica que utilizó, pinceladas cortas y onduladas, creando una sensación de movimiento con viento. En las estrellas, como llamas, con las pinceladas rodeando la parte de arriba. En la parte de abajo, tranquilidad por un pueblo. La obra que yo elegí fue Saturno devorando a su hijo. Esta obra me gusta mucho, ya gracias a su significado.
Al saber la historia yo pude darme cuenta de que reflejaba depresión, no, perdón, desesperación e incluso una ambición muy fuerte, pues Saturno devoraba a sus hijos con tal de no quitarle del poder. Esta obra me refleja mucho la realidad, puesto que los humanos se están destruyendo a sí mismos solamente por ser el más poderoso. Una obra que me resulta muy interesante es una obra de Piet Mondrian, titulada El árbol gris. En esta es una de mis obras favoritas, no solo por los colores, también por la textura y lo que podría llegar a significar a cada persona. En lo personal, yo creo que él quería dar a transmitir sus emociones de tristeza por los colores que se contrastan en esta. Pero no es la única emoción que se puede llegar a concluir al final de esta obra, sino también puede llegarse el enojo, el odio hacia algo y distintas formas de ver la perspectiva de cada situación. Una obra que en lo personal a mí me gusta es también una de Piet Mondrian llamada Composición en rojo, amarillo y azul. Me parece muy interesante ya que carece de colores llamativos y tiene líneas trazadas con base en rectángulos áureos. Los colores que ocupa en forma muy mensurada son los primarios, rojo, amarillo y azul. Esto se distribuye en la pintura de manera equilibrada por tamaño y peso de cada color. Los cuadros restantes se forman con líneas negras y el fondo es blanco. Saludos a todos y gracias a TVD Gest por esta oportunidad. Gracias a todos por esta oportunidad que nos dieron a transmitir lo que nosotros sentimos por el arte. Yo quiero agradecer a la maestra de artes por darnos esta oportunidad. Bueno, un saludo a todos los de la Escuela Secundaria Técnica 21 y agradecer a todos los maestros de artes que nos ayudan a lograr estos proyectos. Un saludo a todos, gracias por su atención. Y bueno, esto sería todo, gracias por todo, por su atención.